Muy buenas tardes, amigos. Dios les bendiga a todos. Tengan una excelente tarde de sábado. Nos encontramos hoy acá en lo que es frente al INACIF de la zona 3 de la ciudad capital. Y pues para darle seguimiento al caso de la desaparición de la persona más conocida como Farruko Pop. Hoy pues ya hace algunos momentos confirman que la persona encontrada en la zona 18 bajo pues allanamientos y excavaciones que realizaron autoridades del Ministerio Público junto al DEIC y bomberos municipales, pues se confirma que la persona encontrada es Farruko Pop. Lamentablemente pues acá se encuentran familiares. Ya hace algunos momentos tratamos de conversar con el hermano de él, con Carlos Pop, pero no quiso brindar ninguna declaración, ya que pues declara que no está pues en estos momentos él dispuesto a brindar declaraciones debido a que pues se encuentra mal. Lamentable noticia pues que informarles a esta hora de la tarde, hoy sábado, acá en la zona 3 de la ciudad capital. Lamentablemente pues se confirma el fallecimiento de esta persona. Según autoridades, pues esta persona, según lo comentó el hermano a un canal de televisión, él desaparece un día de esta semana, y es ahí cuando ellos se alarman debido a que ya no contestó el teléfono. Según declaraciones del Ministerio Público, se le da seguimiento a través de cámaras y se ve que él aborda un taxi, llega en este taxi a un reconocido centro comercial en la zona 18. Seguidamente él aborda un tuk-tuk, un mototaxi o tuk-tuk, como bien lo conocemos. Se adentra en lo que es la zona 18 y a partir de ahí ya no se supo nada de él. En el lugar, pues varios indicios encontrados, pues prácticamente aseguraban o confirmaban que era él la persona hallada en ese lugar, ya que se encontró una gorra que él portaba en un video que circuló, donde se le veía a él caminar en una parte de la zona 1. Luego pues esta gorra es encontrada en ese lugar, en uno de los indicios. También un recibo con el nombre de esta persona y varios indicios más que pues aportarán esto para fortalecer esta investigación y dar pues los autores de este hecho. Lamentable noticia que informar a esta hora de la tarde acá en lo que es el INACIF en la zona 3 de la ciudad capital. Es indignante pues esta persona, un joven de 18 años que únicamente buscaba pues salir adelante, lograr sus sueños de ser un cantante a nivel internacional, y pues esta persona lamentablemente pierde la vida de una manera indignante, ya que es hallado el día de hoy. Farruko Pop, pues hace algunos días un vecino nos compartía un video donde él pues mandaba un saludo a los taxistas de Ciudad Satélite, ya que uno de ellos lo encontró en una gasolinera en la calzada Roosevelt y aprovechó la oportunidad para pedirle un saludo y tomarse unas fotografías con él. Lamentable situación que informarles, queridos amigos y seguidores, a esta hora de la tarde. Tratamos de platicar con el hermano, sin embargo, el hermano no quiso brindar ninguna declaración, ya que nos informó que no se encuentra en este momento con él no se encuentra bien para poder él ahorita brindar declaraciones de cómo se siente o qué opina él de
que pues, su hermano fue hallado de esta forma. Lamentable noticia, esto pues es indignante, amigos, y también pues tomemos en cuenta que esto duele debido a que pues es una persona que trataba de buscar sus sueños. Muchos se burlaron de él entre burlas y pues malos comentarios. Sin embargo, esta persona seguía luchando y seguía pues él tratando de alcanzar sus sueños y ser lo que pues hace un momento mencionamos, ser una persona pues o un cantante a nivel internacional y ser famoso. Una persona que de no tenemos entendidos, originaria de Izabal, salió buscando sus sueños y pues lamentablemente pues hoy se da esta noticia y que pues lamentablemente es encontrado sin vida en la zona 18. Hace unas horas pues los fuerte que terminaron los allanamientos ahí, las excavaciones, y fue trasladado a este lugar donde pues hace algunos momentos confirmaron que el cuerpo sí pertenece a Farruko Pop. Esto es esta es la información que podemos brindarles desde acá de lo que es la zona 3 capitalina, en lo que es la morgue del INACIF. Aquí pues estamos con nuestro compañero de Guate Bajo Fuego. Vamos a pedir que pues también brinde él pues la información acerca de esto que pues lamentablemente sucedió hace pues algunos días, la desaparición de Farruko Pop. Mira, arriba está conectado. Ahí está. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Como siempre, les saluda su administrador, el administrador de Guate Bajo Fuego. Aquí estamos con el colega, pues transmitiendo en vivo desde las afueras de la morgue del INACIF, ubicada en la zona 3 capitalina, en donde pues lamentablemente nos informaron sobre el fallecimiento pues del artista guatemalteco Farruko Pop. Ya se les dio la noticia a los familiares, pues el hermano que se encuentra aquí a las afueras quebró en llanto tras recibir esta lamentable noticia. Esto luego de que las autoridades realizaran un allanamiento a eso de las 6 de la mañana en la colonia 21 de agosto, en el Limón, zona 18 capitalina. Dentro de una vivienda fue localizado el cuerpo sin vida de una persona enterrada envuelta en sábanas. Algunos indicios que hay en la escena fue la gorra que utilizaba Farruko Pop, una gorra color roja, multicolor, y una factura, un recibo a nombre de Farruko Pop. Es lamentable lo que estamos viviendo en estos tiempos en nuestro país. Es lamentable que las personas pues que quieren salir a triunfar terminen así aquí en Guatemala. Ahí sí que las sonrisas y las bromas se convirtieron en lágrimas este día. Es triste y lamentable lo que está viviendo la familia Pop Chacoj. Es triste y lamentable. Ahí sí que pues no debemos reírnos ante el dolor ajeno, sino que pues como compadecernos como prójimos. Como siempre, aquí lo vamos a estar informando desde el lugar de los hechos. Vamos a esperar pues a que el INACIF salga a dar la información oficial, ya que pues ya está más que confirmado de que se trata del artista Jorge Sebastián Pop Chacoj, mejor conocido como Farruko Pop. Gracias por estar conectados. Ahí seguimos con la transmisión con mi colega Víctor Noriega. Muchas gracias, Axel. Gracias. Lamentable situación, amigos. Recordemos que pues esto pues da también a conocer la debilidad que tenemos en cuanto a seguridad en nuestro país, debido a que pues todos estamos expuestos a que suceda algo como esto, debido a que pues esto nos pueda suceder a cualquiera.
lamentable situación, pues esto da a conocer la falta de seguridad que tenemos a nivel nacional. Lamentablemente, pues se da a conocer esta noticia el día de hoy, de que el cuerpo encontrado en la zona 18 en Colonia Limón es el cuerpo de Farruko Pop. Gracias a todos por conectarse a esta transmisión en vivo. Agradecemos su fidelidad a la sintonía de nuestras plataformas, nuestras páginas en Facebook, para poder llevar esta información hasta la comodidad de su dispositivo móvil, ahí en lo que es su teléfono celular, hasta la palma de su mano. Gracias a todos por seguir esta transmisión y trataremos de seguir llevando información de cómo se va desarrollando esta situación desde acá, de la zona 3 de la ciudad capital, donde hace algunos momentos se confirma o le confirman a los familiares que la persona encontrada, la persona fallecida, es Farruko Pop. Y están los familiares. Bueno, amigos, lamentable, informar a quienes se están conectando en este momento, lamentamos informar y confirmarles que sí, la persona que fue hallada el día de hoy en la zona 18 le confirman a la familia que sí es Farruko Pop. Muchos medios se han hecho presentes al lugar y nosotros también acá siempre presentes donde se genera la información. Recordemos que muchas personas debido a que no, quizá Farruko no era de su agrado, muchos emitían malos comentarios o burlas en contra de él. Lamentable situación, recordemos que esta persona únicamente quería salir adelante, una persona que únicamente quería cumplir su sueño de ser un cantante y ser conocido a nivel internacional. Una vez más voy a repetir, esta persona desaparece hace algunos días. La última información que se obtuvo o que su familia dio a conocer es que se despidió de uno de sus hermanos. Aparentemente iba a abordar un bus que lo llevara hasta su destino, creo que hasta su hogar, a Izabal, pero no fue así. Según el Ministerio Público y las investigaciones que ellos realizan, esta persona abordó un taxi. Seguidamente ese taxi se tiene conocimiento que llegó hasta un centro comercial conocido en lo que es la zona 18, y es así como esta persona desciende y se sube a un tuk-tuk y se adentra en la zona 18, donde ya no se supo nada de él hasta el día de hoy, que las autoridades realizan estos allanamientos, un cateo en el lugar, y hallan un cuerpo enterrado, según declaraciones del Ministerio Público, a 2 metros de profundidad hallaron el cuerpo de esta persona, y varios indicios indicaban que lo más posible es que sí era Farruko Pop quien estaba ahí enterrado en ese lugar, debido a una gorra color rojo que era la que él portaba al momento de su desaparición, y encontraron esta gorra en el lugar. También un recibo que portaba su nombre también fue encontrado en el lugar, y es así lamentablemente
muchos indicios indicaban que sí, o confirmaban que sí, era él la persona que se encontraba en ese lugar. Lamentable situación que pues esto pues como repetimos da a conocer también la falta de seguridad que hay en el país, y pues todos estamos expuestos a que pues algo como esto le suceda a cualquier persona. Lamentable situación que tenemos que dar a conocer acá a través de Ciudad Satélite News y también lo que es Guate Bajo Fuego, también y varias plataformas que estamos completamente conectadas y todos en sintonía para llevar esta información ahí a la comodidad de su dispositivo móvil hasta la palma de su mano. Pues sí, como decía nuestro colega ahí, Víctor, pues vamos a leer la noticia de esta mañana. Pues dice: a eso de las 06 horas de la mañana de este sábado, las autoridades realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la 15 calle B, final lote 12-15, asentamiento de la colonia 21 de agosto, el Limón de la zona 18 capitalina. Esto en busca del joven artista Jorge Sebastián Pop Chocoj, mejor conocido como Farruko Pop. Se alertó a bomberos municipales para que lograran extraer el cuerpo de una persona que se encontraba bajo tierra y envuelto en sábanas. Las autoridades localizaron indicios con relación a Farruko Pop, como una gorra color roja multicolor y un recibo a nombre del artista. También se localizaron pues un arma de fuego tipo escopeta color negro, un arma de fuego tipo subametralladora, 9 cartuchos útiles para arma de fuego tipo escopeta, un cargador de arma de fuego de subametralladora, una culata de escopeta, una playera de algodón color rosada, una lata de gaseosa color roja, un envase de plástico transparente, un tenedor de plástico color café, y se localizó pues otro envase de plástico transparente. Esos fueron los indicios que localizaron en la escena dentro de la vivienda en donde se localizó este cuerpo, y pues dando señales de que todo apuntaba a que se trataba del artista Farruko Pop. El cuerpo fue trasladado pues acá a la morgue del INACIF de la zona 3 capitalina, pues en donde ya realizaron los análisis, están realizando la necropsia, y desde fuentes confiables desde el interior de la morgue nos informaron de que se trataba del joven artista Farruko Pop. Familiares también ya lo confirmaron, quebraron en llanto aquí a las afueras del INACIF. Ahí sí que por respeto a la familia, pues no los quisimos entrevistar, pero no quisieron dar declaraciones, pues de plano por el luto que están viviendo este día. Pero estén pendientes a esta transmisión en vivo, les vamos a estar informando más detalles para ver qué más les ampliamos a la tarde de este sábado. Gracias por estar conectados, ya gracias a las casi 30,000 personas conectadas, se les agradece mucho estar conectados, y sigan ahí en transmisión, por favor compartan esta transmisión en vivo. Recuerde, como siempre, llevando la información desde el lugar de los hechos hacia la comodidad de sus hogares. Aquí estamos con el colega Víctor de Ciudad Satélite News y su servidor, pues el administrador de la página Guate Bajo Fuego, siempre informando desde el lugar de los hechos. Y pues ahí los dejo siempre con el colega Víctor Noriega para seguir con la transmisión. No perdamos más detallitos sobre este lamentable hecho. Ahí dale. Sí, amigos, pues tratamos de conversar con el hermano de Farruko, y pues él nos declaraba que pues no, en estos momentos él no va a rendir ninguna declaración, y es pues más que comprensible, pues todos hemos pasado por estos momentos, y pues de plano importante también tomar en cuenta y ser humanos, ¿verdad? Ya que pues sabemos que estos momentos ninguno lo quiere pasar, y pues esperemos que
todo, como dice, ahí sí que como dice la palabra de Dios, todo ayude a bien, no solo para esta familia, sino que para lo que es la situación en general en nuestro país, ya que, como volvemos a repetir, esto denota la inseguridad que se vive acá en el país, ya que puede ser para nuestros hijos y nuestras hijas es completamente inseguro salir a la calle, porque pues a cualquiera podría pasarnos algo de esto. Queremos agradecer a las plataformas que están abiertas para llevar esta información. Ahí pues vamos a tratar de mencionar algunas para que pues también usted se pueda conectar a estas transmisiones: Mixco Bajo Fuego, Noticias 51 SMP, Noticias BDM y sus alrededores, Visor Guatemala, Ciudad Satélite News, Noticiero Impacto Amatitlán, Noticias Villacanales Hoy, Noticias Guate, El Porvenir Bajo Fuego, también pues lo que es Notimixco Zona 10, también está Noticias El Recreo Villacanales GT, también está en sintonía ahí de esta información que le estamos llevando completamente en directo de acá, de lo que es las Zona 3, desde la morgue del INACIF. Gracias a todos, también pues a Noticias de Aldea del Aguacate, también Noticias Todo Mixco también está en sintonía con nosotros, y pues agradecemos a cada uno de nuestros fieles seguidores quienes se han conectado a esta transmisión para no perderse de esta información importante que se está desarrollando desde acá, lo que es la zona 3 de la ciudad capital. Lamentable situación. Vuelvo a repetir, Farruko Pop, un joven de 18 años que únicamente pues quería cumplir con sus sueños de ser un cantante reconocido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pedimos disculpas si por momentos la transmisión te interrumpe, pero pues la conexión también por momentos se torna lenta debido a hay varios medios de comunicación desde acá, de este lugar, también seguramente informando a sus seguidores, llevando información acerca de lo que se desarrolla desde acá, de la zona 3 de la ciudad capital. Le pedimos que comparta esta información para que pues llegue a más personas y puedan también estar al tanto de lo que acontece acá en lo que es la zona 3 de la ciudad capital. Nosotros nos acercamos al hermano de Farruko Pop, Carlos Pop, nos dijo que es su nombre, quien pues no quiso brindar declaraciones ni detalles aún de esta situación, y es pues comprensible debido a que pues en estos momentos atraviesan el dolor de perder a un familiar, y pues en estas instancias más siendo esta persona un reconocido artista a nivel nacional. Digan lo que digan y pues las burlas y los malos comentarios, él pues trató de alcanzar sus sueños y ser un cantante o un artista reconocido a nivel nacional e internacional. Esta es la información que les podemos llevar desde acá, de lo que es el INACIF en la zona 3 de la ciudad capital. Agradecemos sus comentarios, lo mucho que cada uno de nosotros podamos sentir acá, personas que dicen estarse conectando desde Europa, un saludo hasta allá, para que pues
Vamos a tratar de acercarnos en estos momentos al lugar, ya que pues se está desarrollando información importante acá. Ahí pues al fondo el hermano de Farruko Pop y pues, bueno, amigos, pues por un momento pensamos que quizá iban a brindar alguna información, pero por el momento importante mencionar, amigos, que pues en este lugar no solo se encuentran familiares, sino también las personas que servían como manager de Farruko Pop, quien también han venido acá a solidarizarse con la familia debido a esta situación que están atravesando. Gracias, amigos. Les saluda como nuevamente el administrador de la página Guate Bajo Fuego. Ya somos más de 43,000 conectados, como pueden observar. Aquí están todos los medios de comunicación al pendiente de las noticias, al pendiente de la información oficial que nos va a brindar el INACIF sobre este lamentable hallazgo, sobre el cuerpo que fue localizado en la zona 18 de la ciudad de Guatemala. Oye, aquel que desconectó los comentarios. Para mientras vamos a leer unos comentarios, ya que somos más de 44,000 conectados. Dice, ya confirmaron, sí, de fuentes oficiales nos confirmaron. Recuerden que pues cada medio de comunicación tiene sus fuentes desde el interior del INACIF. Ya nos confirmaron de fuentes oficiales de que sí, sí es el cuerpo de Farruko Pop, el que fue localizado sin vida en la colonia Limón, zona 18, dentro de una vivienda. Varios indicios señalan de que sí es Farruko Pop. La gorra que portaba es una gorra color rojo multicolor y un recibo a nombre de Jorge Sebastián Pop, mejor conocido o cariñosamente como Farruko Pop. Es lamentable. Por favor, compartan esta información. Estamos aquí desde el lugar de los hechos, transmitiendo la noticia como siempre hacia la comodidad de sus hogares. Recuerde, les saluda pues su administrador de la página de Guate Bajo Fuego, siempre transmitiendo la noticia desde el lugar de los hechos hacia la comodidad de sus hogares. Recuerden, para todos los que no han visto el hallazgo, el cuerpo que fue desenterrado en esa vivienda, puede unirse a mi grupo de Telegram, el grupo de noticias más grande de Guatemala, Guate Bajo Fuego. Ahí pueden ver las fotos y videos del momento en el que desentierran el cuerpo en la zona 18 capitalina. Ahí pueden verle el video y las fotos de los indicios que fueron localizados dentro de esta vivienda, entre ellos la gorra, una gorra color roja multicolor y
un recibo a nombre de Farruco. Oh, también se localizaron dos armas de fuego, una tipo escopeta y una subametralladora, también municiones y tolvas. También se localizaron unas botellas de plástico y una lata de agua gaseosa y un tenedor color café. Estos pueden servir para, pues, el INACIF para ver el ADN de quién tomó en esas botellas de plástico, quién comió con ese tenedor. Gracias para los que se están conectando. Compartan el link de Telegram. Dice, tenemos tenemos varios grupos. Vamos a aprovechar a mencionar todos los grupos que tenemos. Voy a mencionar los grupos de Telegram para que se una la mano. ¿Qué grupo parecido? Sí, pero es que no todos, ¿no? Pues vamos a invitarlos a que se unan al grupo de Noticias BDM de Chentillo Oficial en Telegram. Vamos a invitarlos a que se unan al grupo de Telegram de Noticias Impacto Amatitlán, donde van a estar observando ahí las fotos y videos de ese macabro hallazgo. También que se unan al grupo de Noticias 51 San Miguel Petapa, al grupo de La Máscara en Todo y al grupo de Primicia GT. Están cordialmente invitados a que se unan a estos grupos de Telegram donde se comparten las noticias sin censura. Ahí se compartieron el hallazgo de este día en la colonia Limón, zona 18, donde fue desenterrado el cuerpo del cantante Farruco Pop. Ahí pueden ver las fotos y videos sin censura. Y también los invito, pues, a que se unan al grupo de Guate Bajo Fuego, el grupo de noticias más grande de Guatemala, con más de 106 mil miembros en el grupo donde se comparte información, donde se comparten fotos y videos sin censura. Ahí está el video del momento en el que bomberos municipales desentierran el cuerpo envuelto en sábanas. Esta es la información. Anda, tenga pena. Esta es la información que les tenemos hasta el momento. Ya somos más de 50 mil personas conectadas. Por favor, sigan compartiendo esta transmisión en vivo para estar en sintonía con nosotros y llevarle la noticia minuto a minuto, la actualización desde las afueras del INACIF, ubicado en la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Aquí estamos de este lado, pues se encuentran los familiares del artista Farruco Pop. Aquí estamos a las afueras para que, en espera de que, pues, las fuentes oficiales del INACIF salgan a darnos una entrevista. No se la pierdan, por favor, sigan conectados. Vamos a seguir con esta transmisión. No nos vamos a detener. Vayan a la página Facebook Guate Bajo Fuego y una vez conéctense a la transmisión en vivo para que no se pierdan minuto a minuto de esta información. Gracias para los que están conectados a esta hora del día. Por favor, los que están al pendiente, no se pierdan minuto a minuto esta noticia. Vale, ir hablando. Amigos, muchas gracias a todos por conectarse. Ya somos pues casi 50 mil, más de 50 mil, ya sobrepasamos los 50 mil pues, conectados a esta transmisión en vivo desde acá de la zona 3. Es pues bastante el movimiento que hay en este lugar. Familiares se encuentran pues allá al fondo esperando a que las autoridades salgan y les entreguen o les brinden más información acerca pues de esta noticia que se está desarrollando desde acá de lo que es la zona 3 de la ciudad capital. Es a quienes se van conectando a informarles que pues la información se fue desarrollando poco a poco esta semana debido a que pues esta persona
se desapareció, la familia perdió contacto completamente con él, y pues es ahí donde también los de las personas que son los managers de él, Cana Gladys, que no tenemos, si no estamos mal, es como se llama esta empresa, que fue quienes lo dieron a conocer a él a nivel artístico. Estas personas también pues dieron a conocer por medio de una transmisión en vivo y de una de un video que pues Farruko Pop se encontraba desaparecido, y pues ellos declaraban que no era ningún chiste esto que estaba pasando, y pues es ahí también donde las autoridades son puestas en alerta y comienzan con la investigación y la búsqueda de Farruko. Y es así como pues se perfilan lo que es cámaras de seguridad, de vigilancia, y pues localizan en seguimiento, localizan pues que Farruko se había subido a un taxi y busca pues cómo él pues busca a lo que es un centro comercial reconocido en la zona 18. En ese centro comercial, según indican, él se baja del taxi, se monta a lo que es un tuk-tuk y él se interna en lo que es la zona 18, y pues es el día de hoy cuando se da a conocer del hallazgo de un cuerpo enterrado a 2 metros de profundidad en una vivienda en lo que es El Limón, zona 18, y pues hace algunos momentos se confirma que es Farruko quien pues estaba enterrado en ese lugar. También pues ya tratamos de hablar con los familiares, no quisieron rendir ninguna declaración debido a que pues es comprensible que ellos no quieran hablar en este momento ni rendir ninguna declaración acerca de esta situación, debido a que pues se encuentran moralmente mal, psicológicamente también seguramente destruidos debido a la pérdida de este familiar, una persona que pues se dio a conocer debido a que pues lo que él únicamente buscaba era salir adelante, lo único que él buscaba era pues ser un artista conocido a nivel internacional, un artista a nivel nacional, pero lamentablemente sus sueños fueron truncados en estos días. Lamentable situación, pues amigos, vuelvo a repetir, esto da a conocer también la clase de inseguridad que vivimos los guatemaltecos día con día, y cualquiera estamos expuestos a vivir algo como esto. Lamentable situación, amigos, quedamos a conocer. Estamos acá ubicados en lo que es pues la morgue del INACIF de la zona 3, esperando también declaraciones de algún pues de alguna persona de esta institución, y que nos brinda pues de información acerca de lo que acontece acerca de esta situación. Allá al fondo la persona que pues está con un saco negro con su teléfono es el hermano de Farruko Pop, Carlos Pop, a quien hace algunos momentos tratamos de entrevistar, sin embargo no quiso rendir ninguna declaración, ya que pues es comprensible que en estos momentos moralmente pues se encuentre el mal. Gracias a todos por pues seguir esta transmisión en vivo. Al mismo tiempo damos las gracias a nuestros patrocinadores, lo que es Impojes, quien pues tiene venta de teléfonos celulares, dispositivos móviles de gama alta. Ahí puede buscar en las publicaciones en Ciudad Satélite News, y ahí está pues el número de teléfono a donde puede comunicarse y algunos dispositivos con los que cuentan ellos a su disposición. También pues damos gracias a Pastelería Anitas con sus 3 sucursales allá en lo que es el Joyabá Quiché,
gracias también a ellos. Estamos acá pues llevándoles esta transmisión en vivo. Gracias a su apoyo es que pues también tratamos de acercarnos siempre a los puntos donde se desarrolla la noticia. También gracias a Mascotas VIP, que también pues siempre nos ha apoyado y nos nos ha siempre patrocinado para poder seguir adelante con este medio. Recuerde, Ciudad Satélite News, 7 años llevándole la información hasta la palma de su mano, ahí en la comodidad de su dispositivo móvil. 7 años ininterrumpidos llevándoles información. Gracias, amigos. Ya pues el rating de transmisión está bajando, gracias a casi las 65 mil personas que en su momento se conectaron, y pues era para pues confirmar y informarles acerca de que pues se confirma que la persona hallada hoy en la zona 18 en Colonia El Limón es Farruko Pop. Gracias a todos por conectarse a esta transmisión en vivo. Agradecemos a cada uno de ustedes, agradecemos sus comentarios, agradecemos también que pues ustedes compartan esta información para que pues todos estemos al tanto de lo que acontece en lo que es pues las noticias a nivel nacional. Nuestro link de Telegram en este momento no podemos compartirlo, sin embargo pues aparecemos como Ciudad Satélite News. También Noticias 51 SMP, Noticias de Amatitlán también ahí, y el mayor grupo pues que está también siempre al tanto de todo lo que es Guate Bajo Fuego, puede también buscarlo ahí en lo que es Telegram, donde se comparten fotografías sin censura. Gracias, amigos, una vez más agradecemos de todo corazón su apoyo y el hecho de estar conectados a esta transmisión en vivo. Mucha, pues en bastante medios de comunicación acá, pues también esperando información acerca de esto que pues sucede, esta lamentable situación que pues sucede el día de hoy acá en la ciudad capital. Y pues a eso de las 10 de la mañana el cuerpo que fue encontrado en la zona 18 fue traído hasta acá a la zona 3 de la ciudad capital, acá en lo que es el INACIF. Y pues lamentablemente se confirma, y familiares también nos confirman, que la persona hallada es Farruko Pop, debido a que pues muchos indicios ya apuntaban a confirmar lo peor, ya que pues fue hallada una gorra color rojo que él cargaba el día de su desaparición, y también un recibo que tiene el nombre de esta persona, y varias pues varios indicios apuntaban a que era Farruko Pop quien estaba enterrado en ese lugar. También pues en el lugar fueron halladas armas, unas latas de aguas y otras cosas que pues las autoridades encontraron en ese lugar, indicios que servirán pues en la investigación y así esclarecer esta situación. Bueno, amigos, agradezco a cada uno su sintonía. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a quedar a la espera de pues más información que pueda brindarnos los familiares, o información que puedan brindarnos las autoridades de el INACIF acá en lo que es la zona 3 de la ciudad capital. Gracias a todos por conectarse a esta transmisión en vivo.
Que Dios le bendiga a usted, querido seguidor y amigo. Si usted va a bordo de su vehículo o se encuentra en su hogar, le deseamos una bendecida tarde, que la pase bien, éxitos a amigos, y esperamos que pues su retorno a su hogar, si usted así lo está haciendo, retornando a su hogar en esta tarde, sea de lo más placentero posible. Pásela bien ahí al lado de su familia, al lado de sus seres queridos. Gracias amigos, que Dios les bendiga a todos, que tengan una excelente tarde. Hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.